Muy buenas noches, Ciudad de General Pico. Le damos la bienvenida a una nueva edición de TV con Noticias, como siempre transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. En el día de hoy, miércoles 27 de enero, estaremos hablando, escuche bien, del Macrímetro, porque dos jóvenes profesionales de la ciudad de Buenos Aires crearon un sitio web para controlar el cumplimiento de las promesas de campaña del actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Además de esta información, estos son los títulos en TV con Noticias. Nuevas promociones en TVCo. El responsable del área de televisión de Corpico explicó las nuevas promociones para adherirse al sistema. Taxis y remises. El Consejo Deliberante está trabajando en una clasificación y reglamentación del servicio. Tren de pasajeros. José Osmar García, referente del ferrocarril en General Pico, explica por qué se suspendieron los servicios de trenes de pasajeros. Comenzamos con el desarrollo de la información y vamos a empezar hablando de nosotros mismos porque el servicio de televisión de Corpico lanzó promociones para la instalación y también relacionadas con los decodificadores. Sobre este tema dialogamos con el responsable del servicio, Lucas Oliva. A partir de este mes hemos comenzado a ofrecer gratis, digamos, la instalación del servicio. Ya está disponible para aquel que ya tenga el servicio de televisión o el que quiera solicitar el servicio, ya puede pedir, estamos brindando hasta 3 decodificadores por hogar. Tendrá una vigencia hasta un stock de 1000 decodificadores o equivalente a la cantidad de usuarios que demanden llevar esa cantidad de decodificadores. Tiene un costo de instalación, el tercer decodificador, de 200 pesos, que se puede pagar hacer en un pago, dos pagos de 100 pesos o 4 pagos de 50 pesos. Y el resto de los decodificadores sigue vigente, digamos, el plan básico, que son 285 pesos mensuales, que es con un decodificador. Y si quiere un segundo decodificador, se anexan 40 pesos al abono básico mensual. ¿Cómo viene el tema de las suscripciones? ¿Se vienen los vecinos acercando a conocer cada vez más el servicio? Sí, la verdad que estamos teniendo una buena respuesta de los asociados de la cooperativa, que en la zona de cobertura que está el servicio hoy actualmente. Y sí, la verdad que el boca en boca también hace de que la gente primero se entere y después venga a solicitar el servicio a la cooperativa. La verdad que estamos teniendo una buena demanda de asociados que se están suscribiendo al servicio de TV de la cooperativa. Y bueno, ya la verdad que tenemos bastantes en lista de espera, así que bueno, esperemos seguir así. Y bueno, ya estamos trabajando para poder ir ampliando la zona de cobertura del servicio de televisión en las otras zonas, digamos, donde está la red de la cooperativa. Primera pausa, vamos a conocer las farmacias que están de turno en nuestra ciudad y al regreso estaremos hablando de las tarifas de taxis y remises. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Galería, calle 15, número 948, teléfono 43-43-66. Niño Jesús de Praga, calle 10, número 115, teléfono 42-70-66. Pereira, calle 2, número 444, teléfono 32-73-74. Senserrich, calle 107, número 5, teléfono 43-02-63.